¿Sabías que hay cómo hacer publicidad dentro de Spotify? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 458. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto? Alguien que tiene una idea y con mucha pasión, energía, estrategia, inversión, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad para apoyar, para empoderar, para guiar a estos emprendedores y que pues con el conocimiento que es súper importante y valioso hoy por hoy puedan pues minimizar el riesgo, evitar errores y pues llegar a feliz término, ¿no es cierto? Y bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que han hecho un cambio o han incorporado algo nuevo en su vida que antes no lo tenían planificado y que se sienten bien con ello, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, quiero compartirles que junto con mi familia estamos organizando un huerto orgánico y wow, que me parece genial. Incluso hasta me desestreso ahí agarrando el asadón, moviendo la tierra para preparar la tierra para los sembríos, pues me parece genial porque justamente nosotros queremos sembrar hortalizas, vegetales, frutas que sean propios para el consumo familiar, ¿no? Entonces me encantó muchísimo investigando y todo. Entonces de esto se trata, ¿no es cierto? También hacer cosas que te llenen, que te complementen en el resto de tu vida. Y como les digo, en particular me ayuda muchísimo para desconectar de todas las cosas que estoy aquí metida en mi trabajo, que igual me encanta lo que hago, pero siempre es bueno desconectar. En todo caso, hecho esta dedicatoria, pues ya saben, invitarles a que visiten la academia de katiaamán.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online, cursos para poder emprender, montar tu página web, montar una campaña en Facebook, que si tienes un local físico, ¿no es cierto?, puedes implementar una ficha de negocios y mejorar tu SEO local. En fin, echarle un vistazo. Y hoy por hoy quiero rescatar el curso de gestionar tus social media. Es importante, y esto es como la base de lo que debería manejar un community manager. Entonces, al inicio todos los emprendedores empezamos haciendo uno mismo de todo, ¿no? Entonces, es importante, y aquí en este curso que les invito a revisar, van a poder tener los lineamientos base, cómo implementar un calendario editorial a lo largo de 10 cursos, de 10 clases, perdón. En este curso van a poder revisar justamente desde el calendario editorial, cómo hacer una buena segmentación, cómo identificar bien a tu nicho, a tu avatar, y en base a eso, pues, ¿qué? Aumentar leads a través de las redes sociales y obviamente conseguir ventas. De eso se trata. Así que echarle un vistazo, que esté estupendo. Con una suscripción mensual pueden acceder a todo este contenido y mucho más. Pues bueno, ahora sí, vamos con el comentario. Esto es de un artículo que me pareció sumamente importante porque hay algunos clientes que ya me lo están pidiendo, y es cómo hacer publicidad en Spotify. Entonces, bueno, recordar que Spotify es un podcatcher que está dándole pero 3 vueltas a iTunes, está creciendo exponencialmente. Solo con decirles que ya está superando los 81 millones de usuarios en Spotify. Y claro, esta es una plataforma para escuchar música sin interrupciones. Ya vamos a ver que tienen el formato freemium, es decir, es el gratis y el pagado. El gratis, pues, escuchas lo que quieras escuchar, pero tienes interrupciones de publicidad, ¿no es cierto? Que ahí es donde entraríamos nosotros como empresas para pagar publicidad a aquellas personas que están en el formato gratis de Spotify, ¿sí? De eso se trata. Y claro, el tema de la publicidad auditiva no es una novedad, esto ya se ha venido manejando siempre. Por ejemplo, en medios convencionales como la radio, siempre hemos escuchado el programa normal de radio y pues dice, y damos paso a nuestros auspiciantes y ahí se escucha el audio del auspiciante como tal, ¿no es cierto? Esto vendría a ser lo mismo, pero ahora en una plataforma digital que es de Spotify. Y claro, esto con sus particularidades, con el, ¿qué diríamos? Con esta oportunidad de llegar, porque ya hemos visto que el comportamiento
de nuestro consumidor ha cambiado radicalmente. Ya no le gusta que le pongan contenidos, sino que él escuchar los contenidos cuando más se le convenga, ¿sí? Pues está desayunando, o está haciendo ejercicios, o está haciendo alguna actividad, o mientras maneja, en fin. En estas situaciones donde las personas de pronto tienen oportunidad de estar solo escuchando, ahí es cuando les viene bien a utilizar los podcatchers. Y ahí cuando estamos hablando de aquí de Spotify te da una gran variedad de música, si bien es cierto, el gran porcentaje es música que tú te puedes escuchar, pero también, ojo, tenemos los podcasts. Por ejemplo, este se escucha también en Spotify, ¿no es cierto? Así que tú puedes darte a conocer tu producto como tal, si tienes algún producto, algún servicio que quieres, ya vamos a ver dentro de la audiencia qué tipo de audiencia puedes llegar a escucharte, pero también puedes promocionar tu podcast. Si tú tienes un podcast y quieres promocionarlo, también lo podrías hacer por esta vía, ¿no es cierto? En todo caso, hay un reportaje muy interesante que emitió el The Wall Street Journal, ¿no es cierto?, donde informó que Spotify, y atención aquí, está pensando convertirse en el tercer anunciante más grande luego de Facebook y Google. Ya sabemos que las dos plataformas gigantescas en las cuales podemos promocionar es en Facebook y en Google. Y esto, pues, realmente imagínense en esa visión que tiene de llegar a ser el tercero, ¿no es cierto? Entonces, y claro, apoya muchísimo el tema de la música a los autores, y como decía bien, una parte es audio, pero también tienes podcast, ¿no es cierto? En todo caso, aquí hay algunas tarifas interesantes. Esto seguramente variará dependiendo incluso cuando lo escuches, pero son tarifas publicitarias de Spotify que son de alguna manera convenientes, que tienes la forma de ir revisando, por ejemplo, aquí, y tienen segmentado, ¿no es cierto? De desktop y de mobile. Un banner, por ejemplo, de $728.90 son más de $35, una cuña, $40, más barato es en desktop que en móvil, porque claro, aquí ellos también tienen estadísticas, y por ejemplo acá, mira, el 75% de los oyentes esperan anuncios de un servicio en transmisión gratuita. Es decir, aquellas personas que saben que entran a Spotify y están con una versión gratis, pues que de pronto no les interesa pagar para escuchar solo música, bueno, están dispuestos a que les llegue publicidad y no se molesta, ¿sí? Estamos hablando de un 75%. Y casi el 50% dice que los anuncios publicitarios distraen menos en Spotify que en una radio normal. Entonces, de alguna manera, esto se puede utilizar como un beneficio para las empresas, porque no lo toman como a negativo las personas que están escuchando el podcast. Es como más natural la introducción de publicidad dentro de esta red publicitaria, ¿no es cierto? Pues, y bueno, tomar en cuenta que aquí puedes o poner banners, porque recuerda que las personas en Spotify pueden ver en el desktop y pueden, cuando entran a Spotify, ver algún banner de una publicidad tuya, ¿no es cierto? O pueden escuchar un audio tuyo, ¿no es cierto? Y también la posibilidad de que en este audio, si es que de pronto esté en formato desktop o móvil, puedan enlazar a tu página web o, ¿no?, a la landing page en la cual tú estés aplicando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ellos han hecho, vamos a ver en forma general, porque la otra semana sí nos vamos a meter un poco a ver cómo desarrollar la publicidad en Spotify. Pero en todo caso, bueno, ya sabríamos qué audiencia estamos atacando. Es una audiencia de un target medio alto. No todo el mundo está familiarizado, y claro, aquí también dependerá de los países, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Ecuador la gente todavía no escucha tanto Spotify, a diferencia, o podcasts en general, o podcasts, a diferencia de otros países que están más avanzados en este tema, como España, México, en fin, y otros países, ¿no es cierto? Pero tienes la posibilidad. Ahora, si tú quieres hacer esta publicidad en Spotify, bueno, podrías hacerlo ya sea haciendo un audio, o ya sea haciendo un video, o poniendo o saliendo, como decía, un banner en la zona de display del programa de Spotify. Cuando alguien entra a Spotify, y puede, hay una parte, en la parte de abajo, que hay un banner donde puede estar, pues, esa imagen donde estás haciendo invitación a que la gente vaya, ¿no es cierto?
Eso por un lado. Por otro, tú puedes, incluso los sponsors pueden crear listas de reproducción gratuitas para sus clientes. Es decir, mira, yo tengo una base de clientes y a estos clientes que sé que están escuchando Spotify, les puedo decir, mira, tú, yo estoy pagando esta lista de reproducción de música que sé que te gusta y que va a estar fuera de publicidad, pero porque yo estoy auspiciando, ¿no es cierto? Y eso también es interesante. Entonces, hay que, voy a dejar en las notas del programa todo este artículo en el cual estamos revisando, ¿no es cierto? Y la próxima semana nos meteremos un poquito dentro de la plataforma que es justamente el Spotify Ad Studio, ¿no es cierto? Donde ahí incluso te guían, te van diciendo, bueno, ¿quieres promocionarte? Perfecto, te ayudamos. Entonces, que si tienes a alguien que te narre la voz, porque recuerden que si estamos solo en temas de audio, hay formatos de producción audiovisual, en este caso sería audio, bueno, también visual si es que estamos hablando de videos que vamos a presentar. Una opción sumamente interesante que realmente vale la pena tomarla en cuenta. Porque, como les digo, y si sabemos que Spotify está lanzándose o su visión o su ambición es ser la tercera plataforma para poder promocionarse, y sabemos que a toda la gente le gusta escuchar música, ¿por qué no echar un vistazo a esta posibilidad de hacer publicidad? Ojo, ya sea como te decía, de tus productos o servicios, o qué mejor si tú tienes tu podcast, ¿no es cierto? Que aquí su servidora también les puede ayudar a montar un podcast. Y hay dentro de la plataforma un curso de podcasting. Así que también echarle un vistazo para que, aparte de generar contenido inbound, pueden de pronto pagar para que ese podcast tenga mayor visibilidad. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por suscribirse a los cursos. Ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.